Soy el quinto emperador y hoy por fin os traigo lo que llevamos meses esperando, si no más de un año ya. El live action de One Piece está ya entre nosotros finalmente. El live action de One Piece ya está publicado en Netflix este 31 de agosto. Aunque bueno, vosotros pues tendréis un poquito más tarde esto pues, porque hay que grabarlo, hay que editarlo y demás. Pero bueno, prometemos no ser muy tardíos. No sabéis nada más el hype que tengo por ver esta serie, este live action. Eh, desde el minuto uno he sido fiel apostador por ella. La verdad que los tráileres y las cositas que han ido enseñando el equipo de marketing y demás ha sido espectacular. O sea... Todo era aumentar el hype, no era en ningún momento generar dudas, nada del estilo. Siempre ha ido a más, y estoy seguro de que con el live action, con la propia serie. No va a ser menos. Os explico, Nakamas. Esta reacción va a ser para los capítulos 1 y 2, ¿de acuerdo? Voy a grabar antes de ir a Japón, que mientras estéis viendo esto, yo ya estoy en Japón. Dos vídeos. Uno va a ser el de la reacción al capítulo 1 y al capítulo 2, que es este vídeo de aquí. Y después tendréis otro al capítulo 3 y 4. Y después tendréis una opinión, un vídeo de opinión solamente sobre esos cuatro primeros capítulos. Los otros cuatro, pues habrá que esperar a que vuelva de Japón. Nakama, antes de empezar con la reacción al Life Action, me encantaría, por favor, pedirte que si eres nuevo en el canal, me acabas de descubrir, sueles ver mis vídeos pero no estás suscrito, por favor que me des una oportunidad y que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, estamos en un momento muy bueno de One Piece en live action. One Piece está ya a punto de volver sin tanto descanso y, vamos, por toda la cima. O sea, estamos en un momento legendario y me encantaría vivirlo junto a vosotros. Así que, por favor, Nakama, suscríbete si no lo estás todavía. Y ahora sí que sí, Nakamas, no vamos a enrayarnos más y vamos a darle caña a los primeros dos capítulos de esta prometedora obra de arte. One Piece Life Action. Fuck, ¿cómo me, <laughs> ¿Cómo me pongo yo? No, no encaja, syntax error. de misterio, lleno de peligros. ¡Ojo el narrador, eh! Nada mal el narrador. El rellito Piratas del Caribe que está generando ya. Es un mundo de piratas. ¡Es full Piratas del Caribe! como me gusta! Es lo que tenían que hacer. Los to... Empiezan fuerte. Uf, la piel de gallina ya. Estoy a punto, estoy a punto de llorar. ¡Mira Dragon! Bueno, si sí, ya lo vemos en el tráiler, no es ninguna sorpresa, pero, pero bueno. Y está Garp, eh. La cicatriz la tiene. ¡Es como en el manga! ¡Ah! Estoy. Estoy cachondo perdido, tíos. Estoy cachondo perdido, os lo juro. Ask the question. Mi Hulk de joven. Mi Hulk de joven. ¡Han metido a los Ichibukais! ¡Sanks! ¡De pequeñito! ¡Ay, mi niño! <laughs> Garp está en plan fuck. Y yo, yo también, ya. Joder. A buscarlo, ala. Todo, todo el mundo a correr. Como, como si se encontraran cinco minutos, ¿sabes? Esto me recuerda al Nakama Fest cuando decimos que vayan a buscar el, el tesoro. <laughs> ¿Ese quién era? Ah, igual era do flamingo, ¿no? Ese era do flamingo el rubio. Era fijo. ¡Qué buen narrador, puta! ¿Cuánto llevamos? Solo llevamos. ¿Cuánto llevamos? Llevamos tres minutos de mierda. Cuatro, cuatro minutos de mierda y ya estoy cachondo perdido. ¡Me quedan ocho horas! Se me está contando a la paloma, ¿no? A la gaviota. A la puta gaviota. Morgans ahí pipeando. Morgans escuchando ahí... Al acecho. ¡Oh! Aquí se ve cómo lo hace. Aquí ah, espectacular. Esto en el... <laughs> qué primer día. Esto en el manga no se ve, pero qué buena que la hayan metido así. Y claro, ahora se explica cómo el Luffy llega a un puto barril. Hostia, qué bueno. Oye, muy bien los efectos y todo. ¿eh? Toda una persona que no, que no, ha, visto, que no ha visto One Piece y se si ha visto Piratas del Caribe. Le dices que esta es la siguiente película de Piratas del Caribe. Yo creo que se lo cree. ¡Alvida! Ojo, cinco millones. Es la puta albida, ¿eh? Es la puta albida, qué locura Qué salvajada, bro Además mola porque conservan ese rollo pirata ¿Sabes? En plan hay como los demás que son unos bastos Unos... Lo conservan, o sea, han encontrado un híbrido Muy bueno entre la ficción de One Piece Y la realidad de un pirata O esa es la sensación que me está dando a mí, al menos pero bro, no le digas eso, se la carga, ¿no? Guau. Wow. Primer muerto en el life action, minuto 7. <laughs> no, no <es> la <laughs> Limpia, limpiando el mazo. Ah, mira, aquí no, mete, aquí no mete a la hostia a los piratas. O sea, no nos irás a meter ahora al flashback de Shanks, ¿no? Porque eso sería cine. ¡Oh, y Luffy chiquito! ¡Nos va a meter ahora a Shanks! Hostia, qué bien, qué bien tirado. Ben Beckman era ese. ¡A la 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 la! ¡Lookie Míralo. En live action da la sensación bastante más de hostia, es verdad, es un niñato, no puede irse con Shanks. ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que es, que es tonto, es que... Me está dando la sensación de que esta es la historia original totalmente. Quiero decir... No siento que sea una adaptación a One Piece anime, ni manga, sino que esto está hecho así porque la historia se creó para esto. O sea, me está dando esa sensación total. Es que, claro, me vas a comparar ser un pirata como estos de aquí a ser un pirata como la tripulación de Luffy, por favor. Todos hay borrachos tirados en el suelo que no tienen ni cama, los pobres. Oh. Es igual que en el manga, tío. O sea, estoy flipando con lo fiel que está siendo al manga. Flipándolo. Toma, eh. Se está bajando a media tripulación la puta olvida, eh. Me encanta. Hostia. Buena demostración del poder, eh, así como primera muestra. Me mola mucho. A la mierda él. Es que. A ver, alvida la verdad que. No, no, no tiene muchas luces esta mujer. Con. Qué realista el efecto, eh. ¡Ahí lo tenemos! ¡Cárzaselo! ¡A chuparla! Esto se... Mira, no sé bien el trailer cómo lo recibía. Aquí sí se ha visto. A chuparla al mar directamente. ¿Dónde es esto? esta clase de ritual satánico? <laughs> esto, es de... ¡Esto es de un SBS! ¡Esto es de un SBS! Nos ha metido. Cuando pelea. No voy a decir nada por si acaso por no spoilear, pero. Esto es de un SBS. Me acaba de meter una follada de mente. En castellano, la voz del enemigo es la voz de Zoro en el anime. ¿Le han dado la vuelta? Es el puto Zoro ahora podría ser Mr. Zero si se lo propusiera. <laughs> qué referencia, ¿no? Es una referencia, ya sabemos qué pasa luego con Mr. One. Wow. Puto Mackenzie, ¿eh? Qué flow. Es que estoy sintiendo que es Zoro, tío. Estoy sintiendo que es el puto Zoro, chúpale, chúpale. Esquivo, esquivo. Mira, mira, ya saca las katanas. Uf, qué corre. Esa postura es puro Zoro, bro. Estilo dos espadas. Hostia, bro, lo ha partido por la mitad. Guau. Wow. ¡El saque de Binx! ¡Está sudando el saque de ¡Puta piel de gallina! estás sudando el saque ¡Lo han hecho! ¡Lo han metido! ¡Sí! He estado practicando cuál será mi cara en el cartel de oh. <laughs> Esto es eh, súper lógico, también te digo, eh, dejar algo tan, te tan valioso supuestamente como la Gomu Gomu no Mi Coger y dejártela ahí sin vigilancia. Espectacular, vamos. Pero bueno, va a llegar el momento. Va a llegar el momento que cambiaría todo One Piece. Joder, qué hambre, ¿no? Qué buena pinta. Y eso que se supone que está malísima. ¡Oh! El bandido. Hostia. ¿Qué cambiado está todo, ¿no? ¿Qué cambiado está el. Es como una taberna más cutre, es como un chiringuito de playa. Uf. La tensión. Hostia, es larga, eh la cicatriz de Shanks. Es muy larga. Y la elegancia de Shanks, eh. Como se la pela todo. <laughs> no, no, no. Qué ha pasado, cómo cómo no? Sans está en plan fuck. Las ¿La riao. Cómo mola, eh, que qué realista. Es, es una de las cosas que más miedo me daba que hicieran malos efectos y la verdad que la están clavando. Toma, Rectificativo. Eso sí es tonto. Es que qué bonito, es que... Y, y qué real, eh. Qué real. Hemos comido juntos. <risa> <risa> hemos comido juntos, bro. <laughs> Somos ya colegas para toda la vida. Hostia puta, hemos comido juntos. Bueno, a ver... Justo sigiloso... De hecho... Vale, sí, de hecho lo han hecho perfecto. O sea, esa bomba. <laughs> perfecto. En otra parte, Elise Blue. ¡Namisuan! ¡Namisuan! A ver, a ver qué tal hace. Emily ruth de Namisuan. ¿Estos es quiénes son? ¿no? ¡Oh! Esto también pasa así, ¿eh? En el manga y anime. O sea, esa jugada de Nami es perfecta, o sea, esto ya explica un poquito de qué va Nami, eh, la verdad, o sea... A veces hace falta ver un live-action para darte cuenta de realmente lo pirata que es One Piece, eh, porque todo esto son cosas que han pasado en el manga, pero como no lo has visto con personas reales, tal vez no lo relacionas tanto tanto a piratas, ¿sabes? Pero fíjate, ¿eh? o sea, más pirata que esto, bro. ¡Ojo, Shellstown! ¡Oh, Foxy! Pagui. No es con el estómago, vacío. <laughs> Me encanta, es que es, es, es igual que el Luffy, de verdad, o sea. Míralo. Zoro. ¡Hostia, bro! ¡Hostia! <laughs> La puta cabeza del Mr. Seven, bro. ¡Caballi! <laughs> ¡Ay, rica! ¿No? Supongo que será rica, vamos. Guau, wow, saliao El puto el mepo, bro Guau, wow, Luffy, ahí la ha rayado Luffy, eh Parece Malfoy <laughs> Parece el puto Malfoy Mira, Zoro, mira, mira, mira Que asco <laughs> ¡Qué puto matón <laughs> No han ni desenvainado la katana, bro. Ni la ha sacado. O sea, la sobrada de Zoro de que no tiene ni que sacar las katanas. Encima bebe. Es curioso pensar que hasta este momento Zoro era un aliado de los marines. Porque era un cazarrecompensas. De regalo. Porque sí, porque puede. La musiquita, la banda sonora que es original de aquí, de esta de Life Action, es muy Zoro híbrido con pirata. Es ese, ese tono samurai, pero con pirata, ¿eh? Ya, te todo lo que Se le ha quitado la tontería de una, ¿eh? No hablar, Uf, qué viaje. Oye, me gusta cómo está hecho Morgans, ¿eh? Le falta igual un poco de volumen, pero... Pero es grandote. Ya lo quieren, para Baroque Works y para la Marina. Oye, Zoro desde el principio ya se está poniendo aquí el cabrón, eh. Vaya, vaya máquina el Zoro. Si hay piratas buenos y malos, pues, también habrán marines buenos y malos. ¿Correcto? Bien tirado Luffy, como a Kainu. Fijaos qué bien hecho está, eh. Qué locura. Lleva unas putas Reebok, el el puto el Mepo. Ahora sí que es valiente, ¿eh? Me gusta el mepo, ¿eh? Es típico... Típico niño edgy. En plan... Rollo, lo que era el mepo antes, vamos. O sea, literalmente. Además le han dado como ese toque rubito en plan... Como el Malfoy de turno. En plan como un pijo pero malo, ¿sabes? Me mola mucho el reto que le han dado al mepo de aquí. Es como un pringao, pero menos pringao que lo que es en... En el anime. Oye, le queda bien a Nami eh, el este de Marine. Le queda muy bien. El experto en infiltrarse, Luffy. <laughs> el silencioso, le llaman. El momento. Ya Primer encontronazo. Perdido. <laughs> Esto no es casualidad. Eh. Esto se llama destino. No sabes nada de mí. Sé que anoche protegiste a esa niña de los Marines. Eres un buen tío. Yo mato a los de tu clase. Atrapo piratas. Piratas. Ay, se la pela, me encanta. Estoy fanboyeando como un cabrón. O sea, el primer encontronazo, tío. El puto primer encontronazo. Mira, mira cómo lo piensa. Igual ser pirata es la mejor manera de llegar a tu sueño. No, Zoro. El Luffy en plan. Vaya para voy a tener. ¿Es verdad que el puto Iñaki Godoy? Es el puto Luffy, eh. gua ¡Buah! Buah. Qué cazote. Qué cazote, bro. ¡Qué manejo, no la puta Nami! ¡Qué manejo tiene! Además, ¿le han puesto un rollo ninja de fondo la música? <laughs> La puta Nami que se equivocó de serie, tú tenía que haber ido a Naruto. <laughs> El más silencioso de todos, si sí, ya lo dijo, Monkey de Luffy. Alias Mugiwara no silencio. Primer encontrar entre Luffy y Nami. ¿Y estás buscando mi mapa. ¿Tu mi mapa. ¿Tu mapa? Sí, para a la Va tan tranquilo, eh, paseándose por la puta base de la marina. También es verdad que no tienen recompensa ahora, entonces tampoco tampoco es para tanto, ¿no? Que esté por ahí, pero pero claro, uy. ¡Oh! en toda la cara. Así que tú eres Morgan. El puto, el puto del mepo que parece, Axel Rose, parece un cantante de, de metal. Con esas gafas Oye, pues, pues ni tan mal, ¿eh? El Mepito, está ahí un poco está, está, está bien, ¿eh? El Mepo, poca broma. Hay que. Eso no me lo esperaba. ¡Espectacular! ¡Espectacular! O sea, gracias Matowens por sacarte esta, esta imagen de la manga, o sea, de, de la polla. Nunca mejor dicho. ¡Qué grande! me parece espectacular. Es lo mejor. arreglándolo. Odio a los piratas, los odio. tiene sentido no. le iremos viendo en los siguientes capítulos. <laughs> Pedazo de bicharraco de Morgans. Parece un puto salvador el Morgans, me meo. El héroe de la marina <laughs> en su cabeza. ¡Oh, ¡El dende Musi! Estaba el dende Musi ahí desactivado. El dende Musi se ha movido un poquito, ¿lo habéis visto? Hostia, el logo del gobierno mundial. Eso ya es más serio, ¿eh? No es la marina, ¿eh? Es el logo del gobierno mundial. Ah, bueno, por el Grand Line, claro. El mapa del Grand Line. <laughs> Cagaste. Que aquí? Ah, bueno. <laughs> Me encanta lo tonto que es. Luffy no sentada en el trono, ¿eh? mira. ¡A chuparla! <laughs> Al punto de partida. Luffy ni tan mal porque es de goma, pero ¿cómo habrá acabado Nami tras esa hostia? Bueno, pues bastante mejor que Luffy parece. ¡Ojo! ¡Momento peleita! Las coreografías de combate están espectaculares, ¿eh? Las de Zoro son puro cine. Lo poco que hemos visto de Luffy con Alvida, más de lo mismo, muy bien. Y Nami... Nami muy muy bien también. ¡Ojo, eh! Poca broma… ¡Oh, Zorito! ¡Zoro, con las cataditas! Mete cortes, Zoro, mete cortes. Mete cortes. Corta, 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 corta. <laughs> ¡Es que es el mejor! ¿Es el borracho del bar? Sí. Somos una banda. No. <laughs> Por la cara. Este no se olvida, bro. Este no se olvida. Pero bueno, Zoro, ojo, eh. En este momento, en realidad, Zoro está por encima de Luffy, eh. Es mío. Oh, ¡Oh el momento. Se pone. Cuando Zoro se pone la bandana, el tema se pone serio. Santoriu El sonidito, ¿eh? Puto you ¿eh? Da unas vibes de Thor, el cabrón De repente coge un poder, el cabrón Wow. ¡Wow! Show, qué coreografía bro qué coreografía de combate me parece me parece una locura la coreografía bro estoy 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 en una nube constante chicos estoy en una nube constante no somos una banda <laughs> hombre el amigo el amigo ¿Qué le ha pasado en el pelo. <laughs> ¡Fue el hijo de puta de Zoro! ¡Qué grande Kobe! ¡Oh! ¡Evolución de personaje, eh! En un solo capítulo. ¡Qué grande! Tiene pinta de que aquí va a acabar el capítulo, ¿no? Con Town. Oye. Pf. El corazón se me está encogiendo, eh. Pf. No lo serán, pero qué vibes de tripulación que están dando ahora mismo, chavales. Ahora mismo esto sí que es una tripulación. No quieren admitirlo, pero este es el comienzo de la tripulación de los Mugiwara. ¡El barco de Garp! ¡El barco de Garp! ¡Ah! Está el mascarón de proa del puto perro, bro! ¡El Soy Lo es. Esta banda sonora, bro. Esta banda sonora de tensión. Bogart. Un pirata con un sombrero de paja. Ah, Garpi y Bogart saben de lo que están hablando. ¡Oh! ¡Oh, ¿Cuál escena? Es... Est... Mi mapa. Y lo voy a recuperar. Ah, ¡El puto Magic, ¡Da igual a quién haya que matar! Oh. <laughs> ¡Dios! ¡Chavales! Vamos a pasar al siguiente episodio, pero antes de eso, quiero comentar, o sea, primer capítulo, 10 de 10, no he visto absolutamente nada, no quiero ser fanboy ni nada, o sea, pero sí, lo estoy diciendo, me da igual, eh, no he visto absolutamente nada que reprochar, o sea, por un lado, que haya detallitos, como por ejemplo el saque de Bings de fondo con, con... cuando estaba este, cuando estaba Shanks, me ha marcado, eso me ha marcado mucho. Detalles... Que son pequeños cambios que no se ven en el manga, pero que te llevan a la misma situación que en el manga. Que al final es que Kobe se queda en Shellstown, eh, Luffy, Zoro y Nami se piran, y todo acaba exactamente igual, pero con pequeñas alteraciones que mejoran eh, y que adaptan mejor para un live action. Luego, también detallitos como, por ejemplo, la coña de, del Mepo, de que esté en bolas ahí fantaseando con la espada de Zoro, y, le, y Zoro le corte el pelo y todo, o sea, y le pille, eso es brutal. Eh, sin más, y luego las coreografías de combate que me daban un poco de que fueran cosas cutres o algo así. Eh, nada, perfecto. O sea, no sé a quién habrán contratado como, como para hacer las coreografías. Eh, no sé cómo habrán entrenado los Mugiwara para poder hacer esas coreografías. Pero todo es 10 de 10. Nakamas, primer capítulo, quinto, a pero de calle. Y una vez dicho esto, Nakamas, no me voy a enrollar y vamos a ir al segundo capítulo. Ya de ya, Nakamas, le damos caña al segundo capítulo. Vamos a ello. Empezamos con un Luffy chiquito. Empezamos con un Luffy practic practicando. Un Luffy chiquito practicando. A Makino le han dado un rollo diferente. <laughs> pues se la comió enterita el cabrón, ¿eh? Así que soy valioso. La verdad que valioso un rato eres, Luffy, ahora mismo. Ahora mismo con esa fruta comida eres bastante valioso. De hecho, bueno, en el East Blue habéis visto que de momento el único con fruta es el propio Luffy. En el East Blue es bastante raro que haya comando mis. Hostia, se viene el momento. Se viene. Se viene el momento. Han cambiado la ropa de los Mugiwaras. <laughs> Luffy está, Luffy está viviéndolo. Qué grande. <laughs> ¡Ay, qué mono, tío! No. Y por favor. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, el sombrero! Pista eso, ¿eh? Pista. Para el One Piece. Pista para el One Piece. Quedaos con eso. Ahora, ¿sabéis qué estaría bien? No sé si lo van a hacer o no, pero estaría muy bien una explicación para la gente que no ha visto One Piece, que es la división del mundo, es decir, qué es el Grand Line del que hablan, qué es el East Blue cómo está dividido un poco el mundo, estaría muy bien que ahora hicieran esa explicación para la gente que entra de nuevo y de primeras al Life Action, estaría bastante bien estaba por cierto la, la recompensa de Kuro lo explican perfecto, es que qué buen Life Action qué buen Life Action, coño Wow ¿Cómo nos han Ojo, eso trampa, ¿qué hace, bro? Bro, esa inventada <laughs> se ha comido el puto mapa. Oh, los piratitas. Los piratitas que faltaban. Qué sorpresa esto da a entender que el capítulo va a girar totalmente y lógicamente a... en torno a ese pirata, a el payaso. Como veis, estoy intentando hacerlo un poquito free spoilers intentando por si hay gente que no ve One Piece que está viendo este vídeo, por si acaso. Es difícil, es muy difícil porque todos sabemos las cositas. Los piratas, son piratas. No hay más de un tipo. Bueno, relativo Ojo, se viene la fumada, eh. Esto puede ser muy top. Están... Son todo presos. Shaggy. Shaggy. Me encanta. Se la ha soltado. Se la ha soltado. ¿eh? Hostia, qué realista. Que... Tiene el agujero y todo de la nariz. Qué gracioso. sigue <laughs> de fondo. Monqui, Me encanta la mezcla entre humor, y piciad. Y lo impresionante que es este escenario. ¡Qué locura, tío! Va a pasar. Va a pasar. Buggy va a ser el rey de los piratas. Va a pasar. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Luffy estaba en plan a ver qué es. Qué hija puta, ¿eh? Guau. Wow. está todo reventado. Aún Wow. Es muy turbio, ¿eh? Me gusta mucho lo turbio que está haciendo todo. que mis invitados estén incómodos. Oye, Baggy, de momento yo creo que en tema personajes así, aparte de los muy guaras, Baggy lo mejor que ha traído que ha traído en la facción de momento, por lo menos, eh. Míralo, ya ya listado en la marina. Nuestro cadete, Garp está el puto Garp. A ver cómo hacen esto, porque esto es diferente. vaya zas <laughs> Qué puto mentiroso, eh. ¿Eh? Y esa, esa parte del. Esa parte es nueva, eh. Me encanta lo imponente que es Garp. Pues date prisa. Están intentando sacar el mapa de Luffy, ¿no? Hostia. Parece un puto ritual, no me jodas. ¿Te imaginas que lo caga ahora? <laughs> Qué chulo, ¿no? El, el Luffy. Uh. Sanks. Ese rollo Joker pirata loco que lleva. Payaso loco, perdón. ¡Hostia! Si es el. Al... ¡Hostia! Vale, o sea que son los habitantes de la ciudad, el público. ¡Ay, pobrecito! Me encanta el trasfondo duro y turbio que está teniendo esta... Esta parte de life action, eh. Me encanta. ¡Qué, Qué buen actor, tío! ¡A por culo! Luffy se mira el puño en plan, bro ¿En qué momento? ¡Guau! El puto... lo ¡Qué buenos efectos especiales, bro! Dispersa, dispersa ¡Para, para, no me! ¡Qué buenos efectos! ¡Qué bien tirado, bro! ¡Qué bien tirado! ¡Puto Baggy! Claro, está hablando, te distrae, se le ma se manda la mano por ahí detrás. Oye, pues es una aplicación que en el manga y en el anime no creo que no lo usa. Creo, no estoy seguro. Y fíjate. Yo no hablo peleo. <laughs> Mira, acaba A ver qué nos cuenta este hombre. ¡Años! O sea, que ya hubo un. Wow, ¿cómo, cómo, cómo? Ni se inmuta, ¿eh? Le cortaste la cabeza y la metiste en una bolsa. Ha hecho eso muchas veces. Me gusta cómo está diseñado, caballero. O sea, cómo está apañado. Son muy fieles al manga, tío. Hostia. Pasamos al Shellstown. ¡Ojo! Garp y... ¡Uy, ¡Oh, Lord, Lord! ay qué asco, por el amor de Dios! Putos Denden Musi, qué bien están hechos. ¡Comen lechuga, tú! ¡Comen lechuga! Garp, en cuanto se jubile, se va a dedicar a, a crear una granja de Denden Musis. sabemos que no es tu lugar. Siempre he querido ser marine. ¿Qué? Pero tu historia no cuadra.

pero bueno, pero bueno, Garp ¿Pero qué ha pasado? Uh, uh. no Tienes razón Tiene bastante razón Peleando por sus sueños, eh No todos los que pelean por sus sueños Tienen por qué ser piratas El puto Bogard, ¿eh? Qué elegancia. Cómo lo saben, ¿eh? Lo buscaremos juntos. Oh, 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 oh. Volvemos al flashback. Luffy chiquito. Importante remarcar que todavía sin el sombrero. Hostia, le, le echa huevos el niño, ¿eh? <laughs> ¡Qué grande, Sans! ¡Míralo, míralo! Estoy muy hypeado. Pero me... A mis amigos. Oh, ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho, Dios! ¿Qué? ¡Pero qué épico, Lukira, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno, por amor de Dios! Mira los que tranquilitos estaban. Ben Beckman, Yasop... Bro, las coreografías de combate que se marcan en este Life Action no tienen ningún puto sentido, tío. No tienen ningún puto sentido las coreografías. Y la buena sincronización que tienen entre Nakamas, ¿eh? Hmm, ¿Dónde está Luffy chiquito? ¿A dónde está Luffy chiquito? Yo te lo digo. Bueno, yo no. Lo vamos a descubrir ahora mismo. Ah, pues no. Pues esto es... Esto es el presente. Esto es el presente. Volvemos con Baggy el payaso. Qué curioso que vayan como intercalando, ¿no? Ahí las escenas. El puto Baggy es un psicópata. O sea, lo sanguinario y loco que está me encanta. Preocupándose ya por sus nakamas, ¿eh?

Que en el anime y manga no tiene. Y aquí mm, le pega mucho, tío. Como no puedes obligarlos a uh. Bien lanzado. Muy bien lanzado. <laughs> Hostia, ahora se viene un momentazo, bro. Se viene un momentazo ahora. A ver cómo lo hacen. Bien tirado, eh. En el, en el manga le tira el bandido a Luffy. Aquí, por lo visto, vemos que no, que es del revés: que, que le tira lo que hay ahí abajo. ¡Hostia! ¡Qué bien enlazado! ¡Guau! Wow. ¡El bracito de Shanks! Ese que, bueno, no le queda mucho ¡Guau! 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 ¡Lo que se viene, chavales! Ahí lo tenemos Este ya lo vimos en adelanto en el trailer Y ¡Guau! Wow. Vaya puto monstruo, ¡Wow! vete lejos, lo ha hecho, eh, lo ha hecho, eh. Piel de gallina, chavales, una vez más. Una vez más, puta piel de gallina, tío. Uf. A ver, a ver este momento, a ver este momento. Qué grande es Sangs por el amor de Dios. Qué grande es el puto Sangs. ¿No le tienes miedo a la muerte, eh? No te tengo miedo a ti. Oh. Que es que qué bien enlazado está todo, como te hacen todas las mierdecitas, tío, Dios. Qué locura, qué locura. Ya he empezado a trabajar un poquito como equipo, ¿eh? Ya van funcionando las cositas aquí. Ah, mira cómo se ríe, ya sabes lo que hay. Ahí. Ahí lo tienes. Hombre, Paggy se podrá alargar, ¿no? Digo yo ahora. O sea, pod podrá separar su mano. Están los dos en la mierda, eh. Ojo, la luz azul, eh. ¿Cómo la han cambiado todo de repente? ¡Wow! ¡Qué bien hecho! Claro, Zoro aquí es inútil. Zoro aquí es lo más inútil que hay ahora mismo, claro. Con, con un personaje como Pague que. está en problemas, tochillos, eh. Todo se ha dicho. Están en problemas, tochos. Me genera curiosidad ver cómo lo derrota. Oh, referencia a lo de Shanks, referencia a mis amigos. Toma ya, o sea, ahora mismo Buggy, si no hay Haki, es invencible. Oye, la habilidad en el life action mola mucho, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Guau! Es verdad, no me acordaba de eso. Lo ha apuñalado el sombrero. El bug está muy roto en realidad, ¿eh? En el East Blue. Claro, manejar tantas partes del cuerpo es difícil a la vez, ¿eh, Baggy? ¡Hostia, qué inteligentes! Esto no es así en el manga tampoco, pero qué bien tirado y qué inteligentes, qué, qué lógica. ¡Ah! A chuparla. Ahora habrá aplausos de verdad, ¿no? Ahora debería haber aplausos y risas de verdad de la gente. Yo confío en que la sabrá. Yo confío en que la habrá en algún momento. ¡Hola! ¿Habéis visto los colores? Luffy rojo, Nami naranja y zoro verde. Acabo de caer, no nos van a meter la, la, la historia del perrito. De Shu No sé si lo van a decir en el live action o no, así que lo digo. Este hombre es el alcalde de esta villa. Me imagino que recortarán cosas al final por, por lógica, porque tiene que encajar todo al final. Mira ¡Eh! uh, epigardo bebé. La de Gold Roger, estamos librando una guerra y nosotros somos las consecuencias. Nosotros... Eh, el mepo, el mepo se ha cambiado, eh, de una El puto Garp, el puto Garp le ha... ¡Ah, ¡El perrete, el perrete! ¡El perrete sí que está! ¡Está yo, yo! ¡Ah! Lo mira con deseo, eh, lo mira en plan, uff uf, Lo necesitáis, pero venga, toma, es vuestro El perrete lo han metido, qué bien Aunque sea, hacía falta una pequeña aparición Ah. No han metido la historia de Shushu, que es de lo más tierno y bonito de Tolis Blue, pero aún así está muy bien encajado. O sea, me parece lógico que para recortar cosas No la hayan metido al final. Ojo The moment The moment Que bien le queda la capa, eh Buah, Mejor ya me estoy emocionando otra vez, me como la puta. Mejores que vosotros, eh. Míralo, aquí está el momento. es No veas. Fie fe ciega, ¿eh? Te confío este sombrero. Mira, está llorando, como en el manga. Pero solo si eres un gran pirata. Ese es el trato. Buah, qué guay, tío. Qué guay. Hombre, el mejor. Bueno, no, el mejor. Y aquí volvemos al presente. Están arreglándolo, que es Nami, ¿no? La que lo está arreglando ¿Lo Nami, navegadora y tejedora Navegante, perdón, Nami Navegante y tejedora de la tripulación ¿Qué decía Shanks? Me gusta esa frase Me gusta mucho esa frase ya lo conocerás Supongo ¡Ojo, eh! ¡Vámonos! <susurra> bueno, todavía queda un poco igual Pero... ¡Pero sí, señor! A ver qué piensan a mí ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Un mini Den de Musi! Es como un auricular ¡Ay, la hostia! Qué curiosidad me da a ver cómo han llevado lo de Arlong y todo, ¿eh? Soy yo. Diles que tengo el Igual no hay que ir tan pronto a la Grand Line. Igual hay algún pequeño retraso. ¡Madre mía, Nakamas! ¡Madre mía! Aquí lo tenemos, Nakamas! El final del segundo capítulo. Con esto, de momento vamos a dejar este primer videito. Impresiones a comentar tras este segundo capítulo. La banda sonora, por un lado, eh, sigue siendo espectacular. Me, me ha gustado tanto del primer como del segundo capítulo. Va a tirar un poco por esta línea constantemente de ese rollo piratesco, mezclándolo un poquito con cada cosa que requiere en su momento. Si es con Baggy, pues un poco rollo circo. Si es con Zoro un poco samurai. Con Nami, fíjate que me ha dado un poco vibes de ninja y todo, más que de pirata, pero también encaja muy guay. Al final del primer capítulo, pues bueno, hemos tenido la presentación y puesta en escena de Buggy, que ha sido una puñeterísima locura. Y durante este capítulo, la verdad que también ha sido un desarrollo perfecto. Es como un híbrido entre Buggy el Payaso y Joker, realmente, ¿no? Como... Mezclando ahí, como un poco esa locura, ese, esa cosa tan sanguinaria que es el Joker y que realmente Buggy en este Life Action lo está haciendo. Mezclándolo también con esos toques ridículos: la bromita de la nariz, eh, cuando le mete un puño al cristal que se hace daño y todo. Esos toques ridículos de Buggy, de que realmente no es tan poderoso como aparenta serlo. Luego también me gusta mucho cómo ha ido entrelazando el flashback, que no te ha dedicado un capítulo al flashback ni un trozo largo de capítulo al flashback, sino que te lo iba entrelazando con momentos que encajaban muy bien durante toda la serie. Por ejemplo, en el momento en el que Luffy se estaba ahogando en la palangana con Buggy, te estaba a la vez mezclando como Luffy de pequeño se estaba ahogando en el mar y lo rescata. Y ese tipo de mezclas, la verdad, que me han gustado bastante. Por lo general, sinceramente, me está gustando muchísimo. Han pasado ya dos capítulos y se me ha pasado como si fuera un capítulo del anime. Es decir, me ha dado la sensación de 20 minutos y estaba aquí dos horas y media dándole caña eh, me imagino que habrá quedado uh, guay la reacción lógicamente por motivos más que obvios no puedo no podemos meter el, el live action entero eh, totalmente nítido ni nada porque viene Netflix y me cierra el canal de una con lo que os pido un poco de comprensión por esos cortes esas cositas un poco pues un poco más transparente digamos el capítulo y demás eh, lo importante al final es un poco la reacción esta opinión habrá un vídeo más elaborado únicamente sobre opinión de todo esto así que os pido paciencia y Nakamas si os ha gustado este vídeo y sobre todo si os ha gustado el live action me encantaría pediros dos cositas una el likecito como no y sobre todo que si no estáis suscritos todavía mis queridos Nakamas suelis, vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y que esto siga adelante dentro de poquito si no es mañana será pasado mañana tendréis la segunda parte con la reacción al tercer y cuarto capítulo de esta puñetera obra de arte Nakamas muchas gracias por haber estado aquí un saludo y hasta mi próximo vídeo